Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio y bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Me gustaría llamar la atención a la última portada de la revista The Economist, portavoz de la familia Rothschild y de los cabalistas. Ahí en la portada tenemos la inteligencia artificial, dos letras IA y el transhumanismo. Estamos hablando de Yin y Yang, dioses Satanás, humanos y transhumanos. De hecho, transhumanismo es un concepto impulsado por la élite que surgió con los círculos darwinianos dirigidos por gente como T.H. Huxley y sus nietos Julian, quien acuñó el término transhumanismo, y Aldous Huxley, autor del famoso libro El mundo feliz. Sin que la mayoría de nosotros nos damos cuenta, la élite tiene grandes planes para el futuro. Por ejemplo, según el Congreso Internacional Global Future 2045, en 2025, o sea, de aquí a un par de años, tendremos un sistema autónomo que proporcionará, según ellos, soporte vital al cerebro y le permitirá interactuar con el entorno que se ha creado. Y en el año 2030 podremos trasplantar el cerebro a un avatar, lo que proporcionaría al ser humano una nueva vida muchísimo más larga. Y 5 años más tarde, en el año 2035, la nueva generación de estos avatars transmitirá completamente las sensaciones de los 5 órganos sensoriales robóticos al operador. Y después, 5 años más tarde, en el año 2040, ya estarán en una fase inicial de planes para crear lo que ellos llaman ReBrain, el colosal proyecto consistente con aplicar un proceso de ingeniería inversa al cerebro. Y en ese momento, según los cálculos de la élite, la ciencia mundial estará muy cerca de conocer los principios de la conciencia. Y los científicos están convencidos de que en el año 2045 se logrará por primera vez transferir con éxito la personalidad de una persona a un portador alternativo. Entonces, a partir de ese punto, siempre según los cálculos de los amos del mundo, se inicia esta época, lo que ellos llaman la inmortalidad cibernética. En una generación, los cuerpos hechos de nanorobots podrán adoptar cualquier forma, incluso convivir con cuerpos holográficos. En el año 2050 veremos cambios drásticos de la estructura social. Y según lo que nos cuenta Klaus Schwab y compañía del Foro de Davos, la principal prioridad de estos avances es la mejora espiritual de uno mismo. Nace una nueva era, según ellos, la era de neohumanidad. Entonces, los transhumanistas tienen ciertamente grandes planes para la humanidad y su objetivo estelar es el proyecto Avatar. O sea, robots de aspecto humano controlados a través de una interfaz cerebro-máquina o cerebro-ordenador que cuenta con el apoyo y la financiación del Departamento de Defensa estadounidense a través de DARPA y también la NASA. Y lo más fascinante es que la película futurista Avatar que hemos visto, de hecho ya acaba de salir la Avatar 2 de David Cameron, es casi idéntica al mundo real. Y los planes de la élite, el argumento de la película son demasiado parecidos para ser pura coincidencia. Fíjense que la acción de Avatar comienza en el año 2154. La élite empresarial que ocupa los cargos más elevados de este gobierno mundial dirige Pandora. No se trata de una empresa del mercado libre, sino de un monopolio absoluto. Y la Tierra ha sido explotada hasta agotarlo y destruir su mundo natural, algo que la élite gobernante no dudará en hacer en otros mundos. Y para facilitar la planeada explotación de Pandora, una élite científica trabaja para la fuerza militar de ocupación, que a su vez lo hace para la megacorporación que financia la misión. Y los imponentes avatares azules de 3 metros son fruto de esta fusión de ADN de una persona con el ADN de la raza humanoide de Pandora llamada Na'vi. Y una vez que el organismo híbrido ha crecido en un tanque, el equipo puede transferir la conciencia de una persona al avatar que conservará la identidad total de esa persona. Y bueno, puede parecer futurista, pero según el movimiento Rusia 2045, quieren abrir un nuevo camino para la civilización dirigido al desarrollo y la evolución humana en el futuro mediante la integración de estos nuevos descubrimientos del desarrollo de las ciencias, la física, la energética, la aeronáutica, la bioingeniería, la nanotecnología, la neurología, la cibernética, ciencia cognitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se supone que el proyecto servirá para alejar a la humanidad del asesinato de la naturaleza, la muerte física, hacia este reino de la libertad y del infinito universo de nuestro mundo interior. O sea, la guerra y la violencia son inaceptables.
Y la prioridad del hombre es la mejora espiritual de sí mismo. ¿Dónde hemos oído esto antes, verdad? ¿Cómo se resuelven estos problemas universales? Bueno, ejerciendo un control universal sobre toda la humanidad. ¿Acaso estamos hablando del gobierno mundial? Entonces, este megaproyecto Rusia 2045 está vinculado a esta era de las transiciones, esos informes sobre las tecnologías NBIC, Nano, Bio, Info, Cogn, estamos hablando de esta convergencia planetaria de la Fundación Científica Nacional, el informe sobre tendencias estratégicas para el periodo 2007-2045 que elaboró el gobierno del Reino Unido, pero que se debatió varios años antes en la conferencia del Club Bilderberg del año 2005 en Alemania. Así pues, vamos a hacer la pregunta básica, casi retórica, ¿cómo será el futuro del hombre? Bueno, fíjate, o fíjense, que en el año 2015 se inicia esta carrera por la inmortalidad. Los transhumanistas quieren crear un avatar, repito, una copia humana robótica controlada por una interfaz entre ordenador y cerebro. Ahí en este libro, Transevolution, The Coming Age of Human Deconstruction, el libro del transhumanismo famoso que salió en el año 2012, avisaba y adelantaba todos estos acontecimientos. Entonces, fíjense que según Rusia 2045, es el proyecto planetario de la élite mundial, la red social de 2045 para una innovación abierta se está ampliando con proyectos como, por ejemplo, Avatar A, que es una copia robótica del cuerpo humano controlada a través de esta interfaz informática biológica. O también tenemos visión de Avatar B, en el que se trasplanta un cerebro humano al final de la vida. O Avatar C, como si fuera tres marcas o modelos del Mercedes-Benz, en la que las personalidades humanas se transfiere a un cerebro artificial al final de la vida para vivir en el ciberespacio. Y básicamente lo que estos científicos locos frankensteinianos quieren hacer es ir trasladando gradualmente la mente humana, esta cosa divina de la chispa divina, a vehículos más incorpóreos, y si no hay mejor forma de decirlo, futurista, o sea, primero, un robot humanoide que el cerebro humano controlará completamente a través de una interfaz cerebro-máquina, seguida de un cerebro humano consciente trasplantado a un robot humanoide y después la conciencia transferida a un ordenador y finalmente un holograma. Fíjense eso. No vamos a ser seres humanos, sino hologramas de un ser humano que contiene toda la conciencia de una mente humana. Pero la pregunta más importante es, ¿cuánto le falta a la humanidad para alcanzar técnicamente estos elevados, entre comillas, objetivos? Bueno, según la élite, una generación más o menos. Y por último, la historia de la humanidad nos enseña por analogía, no por identidad. Y la experiencia histórica no consiste en quedarse en el presente y volver a vista al pasado, sino en regresar al pasado y volver después al presente con una, digamos, visión mucho más amplia y profunda, conciencia, ¿no?, de las restricciones de que adolecía nuestro anterior punto de vista. El grabado número 79 de la serie Desastres de la Guerra de Goya muestra la libertad, una dama de cabellera rubia tendida en la espalda, con el busto a la vista, y unas figuras fantasmales moviéndose alrededor del cadáver, mientras que unos monjes cavan la tumba. Murió la verdad. Es esa la alternativa que estamos buscando. Porque el hombre prevenido vale por dos. No compite a Dios salvarnos, sino a nosotros mismos. Y jamás encontraremos las respuestas correctas si ni siquiera somos capaces de formular las preguntas adecuadas. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stulin. Y en nombre de nuestro canal Ángel Metropolitano, hasta la semana próxima. Adiós.